to order. Pues no escucho nada más que buenos comentarios de Evangelion. La neta, Evangelion es una serie que no recomiendo si piensas ver algo para divertirte. Pero cuando lo consiga en VHD se los veré. En mi opinión, el opening 6 de One Piece empieza como tema de circuito en Mario Kart y le sigue como ending de anime genérico. Como eres homofóbico, no te va a gustar. Pero pues está diciendo que sí le gusta, nomás que no lo recomiendas si piensas ver algo para divertirte, seguro. O sea, no tiene sentido, pues. O sea, es homofóbico el vato y aún así le gusta. El Edwin piensa que alguien ve algo para divertirse. Sí, Edwin, ¿tú crees que la gente mira las cosas para divertirse, verdad? Yo no sé, yo solo sé que Edwin piensa que la gente, voy a ver esto así, yo ando viendo mal, con bien saltado, tengo poco que lo retomé de donde me había quedado, hay como de la temporada 7 o 8, ni sé. Sí me dan risa algunas cosillas y a pesar de que es comedia, no la quise con la intención, como que me intrigaba, así de, ya había visto algunos episodios así en la tela y saltados y pues se me hacía como que, se ve que está agradable, me intriga. Y no la veo con la intención de andarme ahí carcajeando como el Edwin piensa que la gente mira. El Edwin piensa que la gente busca series como, no, ahorita yo quiero pasar un buen rato de diversión. En Evangelion no hay putos, por eso es God. Pues sí, no, si no, ¿por qué chingado la gente ve al Franco Escamilla? Pero es diferente, ahí ya ni siquiera. No tiene nada que ver eso con una serie. Tú estás recomendando que no es una serie si no quieres divertir. Yo creo que todos saben que no es comedia esa madre, güey. Si no estaría quemadísimo. Bueno, está quemadísimo Evangelion. Pero estaría más quemado en cultura popular. Bueno, ya es así. No estaría más porque tal vez más ya no se puede. El Ney es fan del Team Ash. Nomás por ustedes aquí en el chat sé quién es el Team Ash, y no ni tuviera idea de quién es ese güey. Over the Top también es buen opening, el 22 de One Piece. No tengo ni la más mínima idea de qué estás hablando. No va más que de que hablas de un opening de One Piece. Mira videos de cómo ser macho alfa. Para diversión del Chavo del 8. Sí, esas recomendaciones del Uribe tampoco me las puedo tomar muy en serio porque... Si quieres divertirte, ve Spy Family God. Sí, la neta, Spy Family God. La gente ve a Franco Escamilla para saber lo culero que está México. Pues divertir no es que te den carcajadas cada rato, pero diría, mucho texto, güey. Chico, comentario. Y él le viene tomándose bien en serio su propio comentario de ver series para diversión. Divertir, que no sé qué. Güey, déjate mamar. Y sí, hay veces que dejan mucho texto y que así como que los leo después, pero ese, justo ese, esa lección de diversión no me da mucha ganas ya de terminar de leerlo, es así como así, güey, ya. Perdóname por... Porque divertir, no sé qué. El lobo siempre protege a su loba. El capítulo del hombre en llamas está padre cuando el Riz está en la militar. El Nova sí le sabe, si no fuera su fútbol estaría bien. A mí se me olvidan todos de volada, Nova. Puedo ver una serie, algo así, al ratito alguien. Y ay, sí, y la parte esta que yo me quedo así, ay güey, ¿cuándo pasó eso? Ni idea, o sea, ya me agarré viendo que el capítulo casi todos seguidos, bla bla, y ya ahí. Esos que mencionas, pues los debí haber visto, pues no tengo ni idea exactamente por qué pasó eso. Así como que es así, pues sí, como que me acuerdo que pasó en alguno, pero ni idea de por qué y así. Y cómo terminó y... El Edwin define su vida en Evangelion y Berserker. Solo aclaro, solo por ser prieto. Sailor Moon y... No tengo idea, te faltó eso, el don tiene memoria de perro.
Le digo que yo tengo buena memoria para pendejadas que no me sirven de nada, pero para recordar películas y series, así se me olvidan de volada. Estoy bien pendejo. A ver si no me perjudica mucho haber querido. Y sí me va a perjudicar un chingo haber querido ahorrar especiales ahí. Y sí, de hecho me perjudicó todo. Por no gastarme todas las especiales para ganarle a ese dinosaurio, ni siquiera le pude ganar. Bueno, no para ganarle. Por no gastar todas las especiales para ganarle ese round. Mira las de Barbie, Nate, te las vas a pasar súper chido. Están buenas las Barbies. Para rolones, la de Inuyasha. Inuyasha sí tiene muy buenos rolones. Buena memoria para andar en el chisme y eso solo porque te ardes. Sí, para conversaciones y bla bla, lo he dicho muchas veces, se me quedan mucho grabados. Situaciones, así de situaciones o conversaciones, eso se me queda por lo general bien grabado. Francisco Elicerio, gracias por el like. ¿Cómo estás, bro? Yo acabo de ver una peli que se llama Lord of Chaos. Y está muy gráfica, según se basó en una banda que se llama Mayhem o algo así. Me traumé. He leído varias veces la historia de esa banda. Se me figura que la gente dice que les gusta nomás por la historia y que en verdad la música ni les sabe gustar. Así se me hace. Ni idea. El Ney mata profe, se acaba nazis y el último héroe que hay es el Ney. Ande, güey, esa es la suscripción más rara que llega. Le voy a poner notificación por si algún día vuelve a pasar. Ya es la segunda vez que pasa que alguien se suscribe a YouTube. Eso no es nada normal. Chingue a su madre el borrego. Cheered. Ah, el borrego sí se extraña. X13. Era buena Que onda. chingue su madre el borrego. Muchas gracias por esos bits. Taps. Te digo que la última vez que miré al borrego me dio agüite. Con mi pregunta pendeja, yo preguntándole, ay, ¿qué onda de aquí? ¿Andas trabajando? Bla, bla, pero le dije, en un puestecito de agua de esos dos culeros ahí en un tianguis, así un señor ahí vendiendo agua, de esos que parecen miados, estaba el borrego ahí. Yo llegué a comprar y estaba el borrego, y yo pensé que el borrego era el que andaba atendiendo. ¿Qué onda aquí en el jale? ¿Cómo sí? Pues me va bien, estoy trabajando, no recuerdo ya hasta que me di cuenta, ay, güey, el borrego no es el que está atendiendo aquí. Tiene toda la finta, tiene el look, tiene todo el look de que esté aquí. Que sea el dueño y todo de la carretita de aguas, pero resultó que no, que el borrego estaba nomás comprando agua. Algo que me sorprendió una madre. Es de que el borrego seguía con su misma novia que sé que con la que se puso cuando íbamos en la secundaria. Yo escuché el opening 22 de One Piece. Ese sí está chido, hasta la animación que le pusieron y eso que no me gusta, el estilo de dibujo de One Piece. No me van a convencer a escuchar algún opening de One Piece. O sea, por más que lo intentes, Mr. Disa, ya ni el Nova. Ni el Nova le ha echado tantas ganas. El Nova es nomás como pongan el opening 6 de que la puntería, mi precisión y no sé qué mamadas. De que el arco, mi pasión. Como que le echa ganas el Nova, pero lo tuyo, así con ya tanto texto y todo, es así como a ver si ya con esto convenzo al Ney de que ponga un opening de One Piece. Bien raro el dinosaurio. Está buena la Barbie. Después me intriga, o sea, si la Suguru me recomienda ver películas de Barbie, están buenas. De perdida están buenas las Barbies como para ver la película.